Bienvenidos nuevamente a Bobbycraft. ¿Alguna vez no te has preguntado cómo son las oficinas de Minecraft? Mojang es la empresa que desarrolla Minecraft junto a Microsoft y tienen distribuido diferentes oficinas en el mundo, pero hoy veremos los establecimientos más famosos y los principales de Minecraft. El video que veremos a continuación fue publicado en 2013 por el equipo de desarrollo de Minecraft, pero bueno, te lo voy a comentar y vamos a recordarlo. Primero tenemos la puerta y obviamente dice Mojang, y nos recibe el querido CEO de Mojang, se llama Mark. Nos comenta que lo primero que vemos en las oficinas es un mural de premios, de awards. Cualquier certificado, cualquier premio que gane la empresa o el juego de Minecraft se colocan en estos cubículos para exhibirlos muy bonito. También nos dice que en estas columnas están los más importantes o los que les tienen más aprecio. Mojang siempre ha sido una empresa que le gusta pues ser libre, tener a sus empleados pues en un lugar, en un espacio muy cómodo, y bueno, parece una pequeña casa, como si fuese tu hogar estar trabajando junto a tus compañeros de trabajo. A continuación veremos ya la zona de trabajo en sí, y es completamente abierto. Tenemos los escritorios con sus máquinas, sus monitores, sus sillas, todo perfectamente acomodado. Y bueno, tenemos aquí al glorioso Jeff. Ya sabemos que Jeff es el encargado de Minecraft, es el jefe de todo el desarrollo de este juego. Y bueno, ese es su pequeño espacio. Podemos ver que él trabaja junto a todo su equipo, no tiene ninguna oficina especial o algo muy lujoso, no, simplemente en su escritorio es feliz el querido Jeff. Ahora veremos la cocina de Mojang. Aquí la gente se puede preparar algo para comer, algún refrigerio, alguna bebida, una cafetera para poder despertar en las mañanas y seguir con el trabajo. Y aquí podemos ver el claro ejemplo de la ideología de Mojang. Quiere que sus trabajadores no se sientan presionados o agobiados. Ya sabemos que estar enfrente de un ordenador durante horas sin parar y a veces jornadas muy tediosas, bueno, que se haga un poco más divertido, que tengan algunas ventajas como alimento gratis y bebidas gratis. Aquí viene una cosita importante porque nos van a llevar a esta sala donde se encuentra este querido señor, y nos comenta que necesitan salas de reuniones, que están en constantes reuniones para poder acordar con empresas, con gente, con managers. Es muy importante que tengan un espacio libre de ruido para poder hacer llamadas online o también invitarlos físicamente. Ahora, aquí la señorita y el Jeff nos comentan que también se divierten, que tienen mucha diversión para que puedan descansar. Las oficinas cuentan con mesa de billar, eso es genial. También con maquinitas arcade de las típicas, de las retro. Eso es genial, de verdad, que da un toque tan hogareño, tan divertido. También tiene su rocola de música para poner ahí la fiesta. Ahora veremos la sala maestra, la legendaria, la zona de películas, de cine, de videojuegos, de relax. ¿Y a quién tenemos aquí? ¿Ese no es Notch, el creador de Minecraft que vendió Minecraft por 2.5 millones de dólares? Hola, soy Comandio. Notch ahora está en su mansión de millones. Este hombre tiene papel higiénico de oro. Debe dejar en el baño unos tremendos diamantotes. Ay, esos tiempos cuando Notch trabajaba en Minecraft. Ahora lo desterraron por completo del juego, ya nadie lo menciona, cero completamente. Pero bueno, aquí ya vemos una visión más panorámica de toda la oficina, todas sus computadoras y también algunas zonas que no hemos visto anteriormente. Y ahí termina el video donde muestran un tour de la oficina principal de Mojang, de Minecraft. Pero bueno, vamos a ver otro videito que lo tomó un youtuber en el 2017 para poder observar que casi no ha cambiado. Realmente tenemos la misma esencia y aquí están haciendo una fiesta. Así son las fiestas de Mojang. Colocan globos, colocan palomitas, ahí se vio. Excelentísimo, ya que hemos visto más o menos las oficinas, te voy a contar una experiencia que tuve con un desarrollador de Minecraft. Tengo una amiga que su esposo trabaja directamente con Minecraft y realmente es una persona muy amable, muy inteligente, es gente muy preparada en cuanto a la programación y diseño de videojuegos. Y dicen que viven excelentísimo.
De verdad que un sueldo de un empleado de Mojang es altísimo. Tienen muchas ventajas en sus oficinas, comidas gratis, bebidas gratis, entretenimiento gratis y pueden entrar y salir cuando gusten. Entonces ya sabes, estudia, trabaja y algún día llegarás a trabajar para Mojang. Sería genial, sería una experiencia que muy bonita ver cómo se desarrolla uno de nuestros juegos favoritos. No sé, yo daría todo por tener por lo menos un tiempo trabajando ahí. Muy bien, ahora tenemos aquí la sala legendaria que ya está un poco mejorada, ¿no? Tenemos el proyector, creepers por todos lados, la máquina arcade por ahí. Y algo que me interesó bastante es que tienen muchísimas figuritas en repisas, en librerías. Y esta estatua de creeper es fabulosísima. Y ya para ir finalizando, tenemos a Jay, un community manager oficial de Minecraft, y subió estas fotos en otra oficina, en otro establecimiento, y también se ve muy bonito. El lugar se ve muy moderno, están aquí pues platicando con sus bebidas, y este fondo me fascinó, me encantó y quería mostrarlo. Es un escenario de Minecraft, el logo de Minecraft con lucecitas, con LED, un cerdito por aquí. Se ve genial, yo sería feliz ahí trabajando, es muy divertido. Tenemos aquí un montón de cositas de Minecraft como un gas aquí, una antorcha. Esto parece que es una consola, ¿no? Y todo esto pues igual se ve muy moderno, unas vistas espectaculares, no sé. Sería genial, de verdad. Si te ha gustado, por favor suscríbete para más contenido, regálame tu generosísimo like y sígueme en mis redes sociales. Un abrazo enorme.